Espíritu Santo, tócala tan fuerte que todas las heridas, todos los cuchillos clavados en su espalda, hoy caigan al suelo. Tócala, 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 tócala. Mira, te vas a sacudir tan fuerte. Con violencia, tócala, 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 tócala. La frase que vamos a dar es alerta 911. Hay alguien que te quiere llevar a tu terreno. Puede ser que yo, terminando este mensaje, se acerque ese personaje para llevarte al terreno de él. Y como tú no escuchaste bien la clase, como tú no atendiste bien al maestro o lo que se estaba disertando, entonces el enemigo juega con tu vida. ¿Dónde están los que adoran al Padre? Un estado o una señal de alerta es un aviso para que se extreme la precaución. ¿Usted lo está escuchando? ¿Por qué viene este mensaje? Para que usted sea más precavido y se incremente la vigilancia. Wow, esto es un postre. El entendido entenderá. Para que usted aumente la vigilancia. Satanás anda como león rugiente en la calle, buscando a quien devorar. Y porque sean los hijos de Dios, no estamos escasos a que la prueba nos visite. No estamos escasos a que una bala perdida nos choque a nosotros. A su nombre sea la gloria de Dios. Por eso es que tenemos que estar constante vigilando, porque no sabemos cómo vamos a partir para el cielo. Hay gente que dicen: ¿sabes qué, Señor? Si yo me voy a apartar de tu camino, yo prefiero que tú me lleves. Pero ellos entienden que Dios se lo va a llevar, ellos estando en un risol en su cama y ya. Ellos entienden que Dios se lo va a llevar cuando ellos estén seguros en su cama, tranquilos. No, hay diversas pruebas, aleluya, las cuales Dios utiliza cuando ya termina tu obra aquí en la tierra. Alabado sea Dios. Por tanto, yo quiero decirte a ti, a ti que está confundido, a ti que está diciendo: pero en la noticia hay una noticia que se ha hecho viral, está caminando al mundo y la gente se está preguntando: pero ¿dónde estaba Dios? Donde ellos estaban terminando de hacer una obra. Abasamacaya, ¿a dónde está Dios? Si ellos venían de predicar. Yo quiero decirte que lo que ha pasado fue porque ellos en una ocasión seguramente dijeron: si me voy a apartar de ti, llévame, pa' llévame. El plan de Dios es que ninguno de nosotros perezcamos, pero la llave para ir al cielo es la muerte, para tener vida eterna. Abasamacaya, alabado sea Dios. Cuando usted está confiado en Dios, cuando usted sabe quién lo llamó a usted, usted entiende que el vivir o el morir en Cristo es ganancia. El mensaje parece que no era para acá. Diga conmigo: el vivir o el morir en Cristo es ganancia. Ellos no perdieron, ellos ganaron. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Que lo escuche el diablo, que lo escuchen los demonios. Mientras mano atacan, mano acercamos al Padre. Mientras mano atacan, mano acercamos a Dios. Mientras mano atacan, más sentimos su gloria. Wow. Ufenton Sareba Kanda. Alerta 911.
alguien quiere llevarte a tu terreno. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 3, dice la desobediencia de del hombre, el encabezado. Dice que Jehová le dio directrices a Adán de cómo caminase en el huerto del Edén. Dice que le dio muchas pautas para que camine. La Biblia dice que de entre todos los animales había un animal muy astuto, que era la serpiente, la cual se acercó a la mujer y le dijo: con que Dios ha dicho que no pueden comer de todos los árboles del huerto. ¿Sabe qué? La mujer le responde: de los árboles del huerto nosotros podemos comer, pero del que esté en el medio, dijo Dios, no coméis de él ni le tocaréis para que no moráis. Le dijo: no morirá, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y sabe qué hizo la mujer? La mujer se acercó y tomó del árbol. ¿Sabe qué pasó ahí? El tema que te estoy predicando. ¿Sabe qué pasó ahí? Que la mujer no estuvo atenta ni alerta, y cuando Satanás vino, la sacó del terreno espiritual, y no tan solo la sacó a ella, sino que también sacó al marido, porque el marido también comió. Yo quiero decirle a usted: Adán tenía más unción que tú, Adán tenía más gloria que tú, Adán tenía más gloria que yo, y cayó. Ahora, ¿quién eres tú para no caer? Alabado sea Dios. Pero algo, hay una diferencia, que ya los escritos nos están diciendo a nosotros: si camina en santidad, si camina mi camino, por más torpe que sea, no se extraviará. ¡Samacaya! Dice la Biblia que por más torpe que sea, no se va a extraviar. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino hacia la muerte. Hay una muerte que es para vida, pero hay una muerte que es para condenación. Wow. ¿Me expliqué bien? Sierva, ¿me expliqué bien? ¿Sabes que hay muchos religiosos que...? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero transmitir con este mensaje? Infundir temor, infundir miedo. No, que usted se alerte, porque el enemigo, ¿sabe qué? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 12: alegraos cielo, porque para allá vamos. Ay de los moradores de la tierra y del mal, porque Satanás ha descendido con gran ira, porque le queda poco tiempo. Abasama, Satanás no ataca a los que son de él, Satanás ataca a los adversario, que somos tú y yo. Por eso tú y yo no debemos pelear uno al otro, sino unirnos para ganar esta batalla. Satanás, que el Señor nos reprenda, ha venido tratando de confundir la iglesia. Él sabe que el Señor dijo: un reino dividido contra sí mismo no prospera. Y el enemigo ha entrado a la iglesia solo para matar, hurtar y destruir. Pero el Cristo que yo le sirvo ha venido para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. ¡Alabado sea Dios! ¡Wow! Yo siento una atmósfera tremenda en esta casa. Hay algo poderoso que se está moviendo. Hay algo poderoso que te está moviendo, le estoy diciendo. Ay, 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 lo que tú sientes no es un escalofrío. Eso se llama poder de Dios. Eso se llama dunami. Eso se llama gloria. ¡Wow! ¡Aleluya! Oiga lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Aleluya. ¿Cuáles son los tipos de alerta? Los tipos, voy a hablar de los tipos de alerta secular. Alerta verde. La población debe estar atenta a posible impacto de un fenómeno atmosférico. Alerta amarilla indica que la posibilidad debe estar preparado para el evento y dirigirse a un lugar seguro en caso que se encuentre en una zona de riesgo. ¿Tú sabes cuál es el lugar seguro de nosotros? La casa de Dios. Estar de rodillas, alabado sea el nombre de Jesús. Aunque haya riesgo, cuando yo sé quién me llamó, cuando yo sé quién me cogió, hay algo que me va a cubrir, y eso es Espíritu Santo de Dios. Alerta roja es para la área expuesta a un mayor peligro. Dentro de esas tres, hay gente que quizá está en la verde, hay gente que quizá está en la amarilla, y hay gente que quizá está en la roja. Pero como están en el conformismo, no saben ni siquiera identificar el color de la alerta en la que está. Sansón tenía más fuerza que todos nosotros. Estaba en alerta roja y lo que estaba era de vagamundo. Pastor, estaba en alerta roja y estaba de vagamundo. Y él, porque tenía una fuerza increíble, que agarraba puerta y la levantaba, que mataba gente con la quijada de un buey, una simple mujer, oh gloria a Dios, lo agarró y lo volvió un muñeco. Ay, 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 ay. Identifica la zona de alerta en la que te encuentres, para que el enemigo no te alcance, para que el enemigo no tenga potestad sobre ti. Y aquel Sansón que mataba hombres con quijada, que rompía puertas, ahora fue el hazme reír. Oh, ¿por qué? Porque se dejó en el conformismo. La Biblia dice: renovado en el espíritu de vuestro entendimiento. Cada día tenemos que renovarnos. Cada día tenemos que revisar qué está pasando en nuestra vida. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Hay dos cosas que hacen que el hombre se sienta medio incómodo. Una son los ataques del enemigo, y otra el conformismo a que tú mismo entras. Sabemos que en el mundo tendremos aflicción. Sabemos que en el mundo vamos a recibir ataques. Sabemos que en el mundo vamos a tener achaques. Pero yo quiero decirte a ti en esta noche, la alerta que Dios está diciendo en este día no es de un tsunami, no es de un huracán, no es de un ciclón batatero, no es que la tierra se va a mover. Es que no te puedes descuidar, porque la venida de Cristo está más cerca que cuando pensábamos. Y cuando el Señor venga, apartará de uno a los otros, a la derecha los que mantuvieron la alerta y a la izquierda los desobedientes. ¿En qué lugar tú estarás el día del rapto de la iglesia de Cristo? ¡Wow! ¡Sama! ¡Alabado sea Dios! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué significa la palabra llevar, mover o despojar? Consigo a una persona, una cosa, hacia un lugar diferente del que ha estado.
Satanás viene a mover al creyente a un estado carnal, parafléjico, inmóvil, para que no sienta la presencia. Conducir a alguien a un camino, a un destino, a un lugar. ¿Qué significa la palabra terreno? Un terreno es una porción de espacio, generalmente plano, de tierra, en el que no se tiene nada construido, solo se trata de una área en la que no existe un edificio o algo que cubra la superficie del mismo. Nosotros tenemos un terreno espiritual, y esa es la presencia del Señor. Ese es el terreno que nosotros debemos de estar. Por más oferta, Mari, que venga del enemigo, yo tengo que saber en la posición que yo esté. Por más ataque que venga a mi vida, yo tengo que saber que el que me llamó a mí es fiel y es verdadero. El que me llamó a mí está sentado en un trono, y sus ojos atalayan la tierra. El que me llamó a mí me dijo: Abasama kaya kimasanda. Oh, gloria a Dios, que por más que yo esté pasando, su gloria viene a mi vida, su gloria viene para esta casa. Vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ay, santo. A que si estábamos caminando desviados, a que si estábamos caminando de una forma que no era la agradable, hoy nos pongamos en una posición correcta. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Alertaos, iglesia, este es un tiempo muy peligroso, tiempo peligroso. Este tiempo de alerta está indicando de que algo fuerte va a pasar, y hay que estar apercibido. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta y se esconde. Hoy Dios quiere llamarte a la atención. 9:11. Un 9:11. Se dice que el 911 es el número más usado en el mundo entero. Cada emergencia, cada suceso, llaman a ese número. El 911 que nosotros tenemos se llama la oración. La oración nos conecta con el Padre y nos alerta de lo que ha de venir. Vamos, hija, vamos. Solo hay uno que merece gloria. Vamos. Merece gloria. Wow. Que merece, Padre. Gloria, Padre, te adoramos, Padre. Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que Padre. Merece gloria. Padre, ministra los corazones. Padre, ministra las vidas. Padre, ministra las almas. He predicado tu palabra, Señor. Un fallo avanzo. Padre, Luis, tráeme a tu esposa, por favor. Jesucristo, solo hay uno que merece gloria. Padre, solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo. Pa, 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 pa. Gloria, no tócala. Que
Tócala. Tócala, Espíritu Santo. Bautízala, Espíritu Santo. Amado mío, amado de mi alma. Ufarrabacanda, no estás sola, mi hija. No estás sola, no estás sola, no estás sola. Te llamé. Viene un toque, viene una visitación. Padre, en el nombre de Jesús, mira a su criatura, Bumanso. Padre, tú que alerta, Dios mío, antes de que ha de suceder las cosas. Padre, tú que profetiza, donde no hay vida, dice que hay vida. Tú que cambia los pronósticos, así cambiará todo pronóstico. Que quiera venir, todo atercado que quiera venir a esta vida. Padre, en el nombre de Jesús, no aceptamos embarazo de alto riesgo. La basarra, bababas, que una llama. Wow. Solo hay uno. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Padre, tócala. 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 Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Dios mío. Solo hay uno que merece gloria. Wow, gracias Jesús. Solo hay uno que merece gloria. Padre, gracias. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Mire, yo quiero hacer algo. Alguien que vino con una dolencia, alguien que tiene ataque, que no puede orar bien, alguien que se siente atacado por la tiniebla, hoy yo quiero orar por usted. Alguien que pase aquí, alguien que no se conecte bien con la presencia, pase aquí delante. Voy a orar y voy a cerrar con esto. Espíritu Santo, gracias por lo que hiciste, lo que seguirá haciendo. Mari, recibe fuerza ahí donde está. Sabe, el Espíritu te dijo pasa y tú te quedaste. Él se lo sabe todo. Limanso, la maña, sierva, venga acá por favor. Sumayenso, Espíritu Santo. Solo hay uno que merece gloria. Varón de Dios, tú lo vas a conocer de una manera impresionante. Jesucristo. Dios va a poner una hambre y una sed de buscarle impresionante. Dios te va a llenar de una forma impresionante. Pareciera que estás en un lugar que tú no conoces lo que se está haciendo, pero eres parte. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, tócala tan fuerte que todas las heridas, todos los cuchillos clavados en su espalda, hoy caigan al suelo. Tócala, tócala, tócala. Tócala, 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 tócala. Mira, te vas a sacudir tan fuerte. Con violencia, tócala, 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 tócala,
ay, 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 ay. Espíritu de Dios, tócala, 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 tócala. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Ahora, ahora. La, 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 la. Cambia tu vida, cambia tu entorno. Te lleno, te lleno, te lleno, te lleno. Baba. Lenzo, hay un pasante allá. Gloria, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno. Viene un toque de Dios más fuerte. Solo hay uno que merece. Fuego de Dios. Gloria, fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Ay, 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 ay. Merece. Fuego de Dios. Solo hay uno que. Fuego de Dios. Solo hay uno que merece gloria. Toda malicia. Cristo, toda malicia que no te dejaba avanzar. Sale de tu cuerpo ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Toda malicia. Todo lo que te hayan dado con conocimiento y sin conocimiento. Viene para afuera ahora. 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 Va, 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 va. Un payenso. Pa, 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 pa. Solo merece gloria, Jesús. Padre, solo hay uno. Un reverso quita y avanzada lava. Solo hay uno. Un payenso. Maestra lava, ocupa lava. Merece gloria. Solo hay uno que 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 merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Y solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Padre. Solo hay uno que merece gloria. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria. Padre, gracias. Solo hay uno que merece. Padre, gracias. Solo hay uno que merece. Recibe fuerza de eso. Jesucristo. Dame la mano. De bolso. De que ser, Leonzo, tu babá azul.